Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias? Les saluda Agustín Cepeda para los resultados deportivos de este fin de semana. Una vez más, los gallos de Querétaro cayeron 3-1 ahora frente al conjunto de las Águilas del América en la quinta jornada de la E-Liga MX. Y de esta forma, pues el equipo queretano sigue sin poder ganar en la presente temporada. Con este resultado se ubica en el lugar número 15 de la clasificación general con solamente 2 puntos, mientras que con esta victoria las Águilas del América ya están en el séptimo puesto con 9 unidades. Luego los Zorros del Atlas, que vencieron 4-0 al conjunto de Monarcas Morelia. Santos goleó 6-0 a los Camoteros del Puebla. Luego las Chivas Rayadas del Guadalajara sumaron ya su primera victoria de la competición. Ya llegaron a 5 unidades tras golear 4-0 a los Tigres. Luego los Tuzos del Pachuca pues le siguen dando con todo ahora a Cruz Azul, que sigue sin poder ganar en la presente temporada al caer ahora 4-2. Luego los Diablos Rojos del Toluca, que ganaron 3-1 a los Xolos de Tijuana. El Atlético de San Luis, el nuevo líder de la competición, al vencer 2-1 a los Pumas. Y aprovechando que en un muy buen partido los Esmeraldas de León apenas rescataron el empate 3 goles frente al conjunto de los Rayados de Monterrey. Pero hay que comentar que ya no tienen marca perfecta y León quedó ahora en el segundo puesto de esta clasificación. Pues hay que destacar que los Gallos de Querétaro estarán jugando el día de martes a las 2:30 cuando estén enfrentándose a los Rayos del Necaxa, a ver si logran ya finalmente ganar. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales: Twitter, que es arroba RRNoticias, QRO, Facebook, arroba RRNoticias, y nuestra página de internet, RRNoticias.mx. Que tengan un excelente inicio de semana.